Sánchez ordenó, ojo, que parecía que el hombre estaba ahí alicaído, recuerdan, ¿no? Que estaba de capa caída porque el hombre no sabía muy bien qué hacer, porque claro, había gente que no había sacado pecho por su señora esposa. Y parecía que estaba el hombre ahí con... que había bajado la guardia. ¿Qué va? Es un ser perverso. Tan perverso como para utilizar aquellos días para ordenar un examen de pruebas incriminatorias de Begoña Gómez en los 5 días de la celebérrima carta enamorada. Pedro Sánchez no perdió el tiempo en sus 5 días de la carta del hombre profundamente enamorado, no. Fuentes socialistas afirman que un núcleo absolutamente cercano y reducido de personas sí estaban al corriente de lo que ocurría aquellos días, y lo que ocurrió fue la petición, ojo, fue la petición de un análisis de las pruebas incriminatorias que podían salir a la luz sobre los negocios de Begoña Gómez. En fin, hecha la regresión en el tiempo, María, menuda tomadura de pelo. Bueno, de hecho, se retira por segunda vez estos días, que hace 24-48 horas Pedro Sánchez con Begoña Gómez, con su mujer, aterrizaron en Lanzarote para pasar sus vacaciones. Eso lo vamos a contar luego, no me haga usted spoiler. En el Palacio de la Mareta. Segunda reflexión. Bueno, estaba claro que era una estrategia retirada para pensar, pero para pensar en él y para pensar en cuál iba a ser su siguiente paso. De hecho, esa carta es como una maniobra de distracción, porque no hemos hecho más que hablar de la carta y de su relación profunda hacia su mujer. Sin embargo, el día que ella declaraba, el 5 de julio, en Plaza de Castilla, él estaba viendo el fútbol. Él ni siquiera estaba en España, ni se planteó acompañarla. Entonces, bueno, pues entiendo que ella al juzgado y él al fútbol, en fin. Lo digo un poco en modo chascarrillo, pero... ¿Pero por qué? ¿Acaso tú crees que no se aman profundamente? Si empezamos a tirar del hilo como una telenovela, no sé dónde podríamos llegar. Lo que sé es que ese día ella estaba sola en el juzgado y él estaba en el partido de fútbol de España. Comentabas además que había llegado en su segunda reflexión al palacio. Bueno, pero esto sí, pasando por unas vacaciones privadas en Islandia, donde no sabemos, ¿verdad?, si quizá ahí están haciendo, están ensayando la próxima declaración, ¿no? Exactamente, ¿qué ha pasado? Y que además... Cuéntanos además qué ha sucedido con esta llegada a Tenerife. Pues en este caso Lanzarote, bueno, ha creado mucha expectación e indignación también, porque claro, los canarios sinceramente se encuentran cansados de la situación que está viviendo el archipiélago con la llegada masiva de pateras a diario, con la inmigración ilegal. Y por otra parte hay también un dato clave, no sabemos si va a despachar este año con el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pero reclamamos también que en una zona turística y privada, ¿no?, de una zona digamos de la Jet Set, vamos a decir, también turística en Lanzarote, Zapatero tiene una mansión de lujo, que también va habitualmente, o sea que a lo mejor incluso está despacha. Y sin contar con que el Falcon es el avión que usa el presidente para llegar a un palacio que pagamos todos los españoles porque pertenece a patrimonio.